Bienvenidos a un nuevo test ride de Motoblog. Estamos en Motoblog Studios con la flamante KTM 200RC. Y antes de empezar la prueba, merece el agradecimiento a nuestros amigos de KTM Rosario Sport Adventure que nos mandaron esta unidad 0 kilómetro para que podamos probar antes que nadie y para que les contemos bien de qué se trata lo que nosotros consideramos que es una moto escuela. Mejorar la técnica y aprender arriba de una moto que está pensada para la tarea, que es amigable y que además es una moto que te permite llegar andando al kartódromo y de lunes a viernes puede ser tu medio de transporte, porque la verdad que han logrado un gran equilibrio entre el uso diario en ciudad y alrededores y el uso deportivo adentro de un kartódromo. Principalmente creo que un autódromo a esta moto le queda un poco grande. Empezamos a repasar todo lo que esta moto tiene para que sepan en todo lo que han trabajado para lograr la moto que han logrado. Empieza por lo estético, obviamente uno es lo primero que ve. La impronta, digamos, de la incursión de KTM en el MotoGP está presente. Cuando aparecieron las primeras RC, la marca austríaca no tenía una escudería de MotoGP. Y hoy, si la miran, bueno, tiene mucha similitud con la estética de las motos del equipo Tectroa. Después creo que la única cosa que extraño de la primera RC, me parecía que estaba muy bien logrado el remate estéticamente, en donde el colín era un falso colín, digamos, porque también era asiento, era algo mullido, donde más o menos un acompañante podía tirar un par de cuadras. Hoy le han puesto un asiento dividido para piloto y acompañante, y el acompañante tiene sus correspondientes agarraderas que se pueden sacar en el caso de que alguien quisiera sacárselas, pero la posición para el acompañante la verdad que está mucho mejor lograda. El asiento es más cómodo, es más mullido, tiene una espuma más espesa, y al mismo tiempo han diseñado un sector del asiento y del borde de ataque, digamos, del tanque más estrecho, para que el piloto primero tenga mayor comodidad en pista a la hora de moverse, tenga mejor soporte para las piernas, tenga más facilidad para moverse arriba de la moto de un lado del asiento e incluso hasta para bajarse y subirse de la moto. El tanque, otra gran mejora. La autonomía de la 200 no era mala, pero la verdad que hoy con un tanque de 13.7 litros, casi 14, una moto que en este momento, como la usamos nosotros, nos da un consumo de 5 litros, pero me parece que el promedio va a estar más cerca de los 3.5, 4, así que estamos en más de 300 kilómetros de autonomía. Cosas para la calle y para la ciudad y para la pista que puedan ver. Espejos rebatibles, ahí están en modo ruta, digamos, en modo urbano o autopista. Si hay mucho embotellamiento y uno tiene que andar escurriéndose, los bigotes del gato se meten para adentro y los espejos se pueden seguir usando. Y si uno quisiera usarlo en la pista, también los puede sacar de manera muy fácil. Digamos, son colapsables, son para una tiradita en la pista, los deja uno así y quedan mucho más aerodinámica la moto y más angosta. Y cuando uno sale de vuelta a la calle, muy fácil, se posicionan de vuelta y quedan unos espejos bien anchos, con buena visión para atrás, que me parece que es una solución muy buena. Detalles. Lo que normalmente está disponible en la palanca de cambio de una moto de enduro, acá está en las dos. ¿Por qué? Porque es una moto pensada para inclinarse y por ahí para perderla por adelante, deslizarse y caerse. Así que tanto el comando del freno trasero como el comando de la caja de cambios tienen la puntera esta colapsable, que ante una caída no se va a romper o va a minimizar el riesgo de que se parta porque es colapsable. Han mejorado los apoyos, son más livianos ahora, incluso la moto ha buscado por todos lados bajar el peso. El nuevo chasis es más liviano, tiene un subchasis atornillado, acá creo que la moto baja algo así como 1,5 kilos. Las nuevas llantas tienen la masa hueca y tienen menos radios, con lo cual también han bajado 1 kilo ahí. Han mejorado el flujo de aire de la moto, era un motor que, si bien no era algo grave, era un motor que trabajaba bastante temperatura. Hoy, aerodinámicamente, la moto es más eficiente, no solo en coeficiente, sino también en flujo de aire. El motor trabaja más frío y mejor.
La posición de los manillares. Los manillares están pensados para un uso más en la calle, son más altos. O sea, dos semimanillares que se pueden regular, pensados para el uso en la calle, para una posición de manejo más relajada, uno va más erguido, pero con mucha facilidad se pueden regular y bajar bastante para, en el momento de ir a la pista, con una llave, me voy a fijar para no mentirles, con una llave Allen, se afloja, se baja, se regula, se ajusta y te queda la moto en 2 segundos lista para adoptar una posición más racing. Con la caja de herramientas que trae bajo el asiento, eso se puede hacer. Tiene un tremendo disco de 320 milímetros adelante de Vibre, que es la subsidiaria de Brembo, digamos, es la que normalmente equipa las motos de baja cilindrada de varias marcas, con una pinza de 4 pistones de anclaje radial, con lo cual, si bien al principio los frenos estaban poco asentados, porque es una unidad 0 kilómetro, con un par de kilómetros y una buena sentada, la verdad que empezamos a tener, todavía les falta un poquito, pero empezamos a tener una idea de lo que los frenos son capaces de hacer con la moto. Es una moto muy liviana además, con lo cual buenos frenos, buenas cubiertas, que a priori decía, bueno, puede traer algo mejor. Viene con unas MRF que se llaman RBZ C1, una cubierta que cuando toma un poquito de temperatura y en seco va bien, va muy bien para frenar, para doblar. Posición de manejo, es una posición de manejo, la verdad, muy deportiva. No te mata, no es una posición 100% racing, sí es una posición más deportiva que muchas motos que vienen con carenado y parecen, pero no son. Así que me parece que es de las motos que más se asemejan a una moto deportiva, pero tampoco te matan para usarla todos los días, sobre todo con el hecho de poder regular el manillar y poder estar un poco más servido, un poco más apilado en el tanque. Hablando del tanque, han cambiado la forma, con lo cual es más angosto, pero tiene mucho mejor soporte para las piernas cuando el piloto se mueve de un lado hacia el otro en curva y con la pierna, digamos, de afuera de la curva se sujeta mejor a la moto, tiene más superficie de contacto con la moto. Ha cambiado la iluminación de la moto, ha cambiado el frente de la moto, ha cambiado la burbuja de la moto por una mucho más grande, que la verdad que andando en la autopista la moto te da una buena protección aerodinámica y si te apilás vas totalmente resguardado del viento. Es algo que en la pista puede mejorar algo, tu tiempo de vuelta, pero me parece que es una moto que está apuntada para quien quiere iniciarse, así que no es algo sobre lo que haría tanto hincapié. Desde el lado de la transmisión, la verdad que es muy buena, es un embrague mecánico convencional, no tiene ningún tipo de tecnología de avanzada, pero funciona muy bien. Y por otro lado, la moto viene con todo, o sea, es una moto que viene con, obviamente, frenos ABS, que además incluye en el modo supermoto, cosa que en la pista es algo que alguien al principio no va a usar mucho, pero cuando empiece a avanzar sobre su nivel de conducción lo va a agradecer, porque con la posibilidad de darle un poquito más a la rueda trasera le va a permitir frenar de forma segura, pero de forma mucho más extrema, digamos, para entrar la moto en una curva más fuerte, mejor posicionada, mejor puesta para entrar a la curva y salir más rápido. Eso es algo que se aprende con instrucción y con práctica. Después, el hecho de poder sacar los pedalines de atrás o los apoyos del pasajero de manera muy fácil para alivianar aún más la moto, para sacarle cuestiones que puedan molestar al piloto en su movimiento. Y después el diseño. La verdad que la moto llama la atención, es muy linda, es muy llamativa en su combinación de colores. Y bueno, nada, y es una gran opción, me parece, para alguien que quiera iniciarse en el mundo de la pista sin tener que comprarse una moto o armarse una moto o una segunda moto que no le permita circular por la calle, que le tenga que mover con trailer, que solamente sirva para andar en el circuito. Esto te sirve para ir al circuito andando con tu moto, mochilita, te llevas el equipamiento, siempre guantes, siempre cascos, siempre protecciones y si podés conseguirte un mono, mejor aún. Pero me parece que KTM ha hecho una gran evolución de un modelo que en su momento era bastante convencional y hoy le han buscado la vuelta de entregar en una moto de 200 centímetros cúbicos
un producto súper equipado y muy bien pensado para el uso deportivo principalmente. Y de lunes a viernes tenés una moto suave en su comportamiento, con electrónica, con ABS, con inyección, con buena iluminación, con un diseño que por lo menos llama la atención, te puede gustar o no, pero me parece que es llamativo, y de una marca líder a nivel mundial como KTM. Pasamos a la ficha técnica, es un monocilíndrico de 199,5 centímetros cúbicos para ser exacto, doble árbol de levas a la cabeza, refrigerado por agua. Entrega 25 caballos de potencia a 10.000 vueltas y 19,2 Nm de torque a 8.000 RPM. Un motor de su cilindrada, les diría, de lo más picante que hay. Después, un cuadro tipo trellis con subchasis atornillado. Hecho en acero al cromo molibdeno, pintado de naranja en la parte del subchasis, pintado de negro en la parte del chasis. La moto está producida en Argentina, tiene VIN de Argentina y es una moto que sale de la planta de KTM en la localidad de Campana. Viene con suspensiones WP del tipo Big Piston Apex en la parte delantera, es una horquilla de 43 milímetros invertida, no es regulable, si alguien quisiera regularla tendría que llevarla a algún lugar como WP Argentina donde le hagan un servicio y le hagan un seteo más fino, pero hay que desarmar la horquilla. Pero de fábrica viene pensado ya para lograr un equilibrio entre deportividad y confort. Y lo mismo atrás, el monoshock es un WP Apex que se puede regular únicamente en precarga, pero viene con un seteo también de la misma forma que la de adelante. El recorrido de las suspensiones es de 120 milímetros adelante y de 150 atrás. Lo que tiene muy bueno la moto además es su peso, que es muy contenido. Siempre KTM ha destacado por ese tema. Así que es una moto que pesa apenas 160 kilos en orden de marcha, con su tanque de casi 14 litros lleno. Y después el hecho de que es una moto accesible para todo el mundo, porque tiene la altura del asiento a 835 milímetros del suelo. Así que no, yo les puedo mostrar con mi 1,93 m, claramente no voy a tener problema, pero es una moto que apoyo bien con las dos piernas en el piso y súper flexionadas. Así que ahí está cómo me queda la moto, cómo me quedan los pedales, piernas flexionadas, echadas hacia atrás y las puntas medio hacia abajo, porque digamos, el freno está un poquito para abajo, y lo mismo la palanca de cambios. Buena, digamos, esta sería la posición en la ciudad, con donde puedo estar bastante erguido y con los brazos relajados y el manillar me llega. Y si lo bajara para la pista y te apilas, te queda una moto en la que entro perfectamente y quedo atrás de la burbuja, listo para mirar la siguiente curva. Las llantas de aleación con las que han buscado también reducir peso son de 17 pulgadas, lleva una cubierta 110-70 adelante y 150-60 atrás, así que la pisada es más que interesante en una 200 centímetros cúbicos de vuelta. Y ahora esta moto incorporó el tablero que algunos ya habrán conocido en la KTM 250 Adventure, que tiene un tablero de LCD, que para no olvidarme lo que tiene de información, se los digo, tiene obviamente tacómetro, velocímetro, la marcha en granada, tiene la velocidad en números, digamos, en dígitos. Tiene un odómetro parcial, perdón, un odómetro total y dos parciales. La puedes configurar el tema de la desconexión del ABS de la rueda trasera desde el tablero. Tiene consumo promedio, tiene autonomía, tiene la hora y tiene el nivel de combustible y de temperatura. O sea, súper completo. No es un TFT, es LCD monocromático, pero respecto del tablerito que traía antes, donde además la tipografía era chiquita, era difícil de leer, esto es una mejora impresionante. ¿Qué podría decir que no me gusta de la moto o que le falta a la moto? Porque con tanto esmero la han mejorado, la han cambiado, la verdad que la han optimizado en el uso deportivo. Es, no sé, detalles, las manetas no son regulables, es algo para criticarle, y hilando muy fino. La iluminación podría ser full LED, ya hicieron un esfuerzo enorme, tiene los giros de LED, la óptica delantera podría ser y completar el paquete. Y después cuesta,
criticar una moto que anda bien, que es suave, que tiene una entrega de potencia muy buena, que tiene muy mejorada la inyección, que tiene un motor que en su cilindrada me parece que es el de mayores prestaciones, que tiene un buen tanque con autonomía, que tiene una posición de manejo equilibrada, que la puedes usar en la pista, que la puedes usar en la ciudad y que tiene un diseño como mínimo llamativo. Me parece que hemos repasado todo, ahora sí. Y quienes quieran saber mucho más de la moto, se pueden acercar a un concesionario, se pueden acercar a KTM Rosario, pueden preguntar el precio de la moto y la garantía y todo eso, lo vamos a poner en la nota, porque son cosas que varían mucho, así que preferimos dejarlo ahí y no en este video que con el tiempo se va desactualizando. Ahora sí, si nos olvidamos de algo, pregúntenos, los vamos a responder todo lo que podamos, encantados, y vamos a hacer un ida y vuelta. Este fue el test ride de la KTM RC200 en Motoblog. No olviden de suscribirse al canal, no olviden de preguntar, no olviden de darse like y de entrar a la nota en motoblog.com, donde van a encontrar fotos, ficha técnica, texto, lo que más nos gustó, lo que menos nos gustó, todo hecho con más tiempo y no con el acotado que tenemos acá enfrente de la cámara. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego.